Bienvenidos al partidazo de OCO Plataforma PC. Bueno, tenemos en la dirección técnica, como siempre, a Patosi, al cual le voy a pasar un par de Kleenex ahora mismo. Muy buenas, Peter. Gracias por los Kleenex. Aunque Venga, supongo que los tendrá bastante gastado. Por supuestísimo, de llorar y, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Hoy se llama Llorosi, ¿no? Hoy voy. Pues mejor que Fiebre Cheti, pues. <laughs> voy a la de, la bueno, ya empezamos con los paliwis. ¡Chete, buenas noches! Muy buenas noches, chicos. Después de la baja no remunerada que te acabas de llevar otra vez. Del veto, del veto. A mí me gusta vale. decir veto. Del veto, del veto. Eh, tenemos a Gale, que está por ahí, no, no sé qué está haciendo ahora mismo, Gale. Estarán en felinas tomándose una. Sí. Vaya. O, o, o dos. O dos. Y tenemos a... A Central de Datos Renegado. Muy buenas a todos. Que por fin ha arreglado su... O sea, tenía muchos datos, pero por fin ha arreglado su micrófono. Poco a poco. Eh, pues, mi micrófono se ha solo porque no he tocado nada. Perfecto. <laughs> Bueno, eh, vamos a ir a las alineaciones del partido, por supuestísimo fruto y gentileza de nuestro amigo Renegado. Pues en la alineación del Jerez saldrá con una 4-2-3-1, portería Garicou, lateral derecho Marcos, centrales César y Garci, lateral izquierdo Calde, en el MCD izquierdo Hidra, en el derecho Nevation. MCO para Raúl, banda derecha para Black, banda izquierda para Rodri y delantero Eloy. Por parte de Virtual Legión, en portería Verictus, lateral izquierdo Ibrabre Beas, central Pilot y Larry, lateral derecho Jove Adri, MDD Rubén Betis, MDI Iván Piki, MCO Megadrum, por banda derecha Blaz 93 y por banda izquierda al Shavin. Y en la delantera Suacer, O sea, también una 4-2-3-1. Pues las espadas por todo lo alto, ¿cómo veis este partido, chicos? Antes de que nos pongamos ya en materia Pues bueno eh, Virtual Legión tiene dos partidos menos, ¿no? ¿Me equivoco? Eh, Gale, digo Gale Rene Ahora mismo tiene un partido menos que el Jerez Pero dos menos que el que el Team Chaos. O sea que digamos que ganar este partido le supondría eh, no se tendría dos puntos. Bueno, pues eh, yo la verdad es que creo que es un partido bastante interesante. Siempre nos gusta ver partidos de, de tercera y segunda división que estén emocionantes. Y bueno, pues eh, yo creo que va a, estar, va a estar bastante interesante de ver y, y, y ver cómo compiten equipos de tercera división. Eh, siempre bonito. Además, son los dos eh... equipos. Que, que se han clasificado para la Copa Totalab no es eh, en lugar de Virtual legion está Team Chaos ¿no? eso te lo sabe decir la central de datos ¿Para Yo... ¿Qué, qué, ¿qué competición Peter? Te digo la... Que el, el, la Copa Totalab la fase final que por cierto ya está sorteada eh... buenos datos pues tenemos tenemos ya los de hecho tenéis los enfrentamientos y como os dije, es verdad, se me había olvidado comentaros, hay dos eliminatorias, hay dos eliminatorias que ya están completas, Reus que jugará contra Tincaos y Blazers que jugaba contra Phantom y luego los otros dos equipos están exentos, de esos dos equipos que van a pasar, ¿vale? Se enfrentarán a los dos exentos y ahí ya tendremos las semifinales. Es ese el modus el modus operandi de esta de esta competición de esta Copa Toto Lap. ¡Que tanto nos gusta! Bueno, a Pato no mucho, pero a tanto nos gusta a los demás! Paliwi. Vaya. <laughs> Qué feliz David, ¿no? Hoy. te preocupes que la semana que viene te vuelvo. Por cierto, me informas por el chat que Virtual Legion eh, cambia su lateral izquierdo y braveas y entra a jugar eh, Bikinis. Bikenis. Pues nada, bienvenido Bikenis al partidazo. Vamos a mandar ya el mensajito mientras damos el pronóstico del partido. Bueno, pues yo creo que Jerez está demostrándose el equipo más fuerte de, de tercera pero, pero creo que no se lo van a poner difícil Y creo que para darle emoción a esto Yo creo que va a ganar Virtual Legión 2-1 Ojito, ¿eh? Porque estos partidos son difíciles de decir Porque se juntan las dos cosas que más me gustan a mí El Jerez es el, que, es el equipo que más goles a favor lleva de toda tercera división Con bastante diferencia, más de veintipico goles de diferencia al segundo pero es que Virtual Legión es el equipo menos goleado con bastante diferencia del segundo. O sea, solo le han metido 12 goles en toda la competición. 12 goles en 20. en 20 jornadas son muy poquitos goles, eh. Pero es eh... que el Jerez ha metido 78 goles en 20 jornadas. La mejor Hostia. defensa versus la mejor. El mejor ataque. Hoy veremos qué es mejor. Si un mejor ataque o una mejor defensa. Mamma mía, ¿cómo está el tema? ¡Rene pronóstico! Yo creo que. Los dos se juegan mucho, ninguno va a querer perder puntos y el partido va a quedar en empate 1-1. Por cierto, saludamos a Aitor720 que nos ha saludado. Buenas Madiba, me dice. Saluditos, saluditos, venga. Añado también otra corrección: el portero del, del Jerez, del Jerez no va a ser Garicou, eh, va a ser Meli. 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 Va a comenzar el partido y ahí está Megadrome. Atentos al título de tercera división en juego. El balón que intentaba llegar, el balón que han lanzado larguísimo Megadroma, ¿cuánto está el peso atómico del salchichonio? Y... Pues René. al peso de la salida, ¿no? A la peso de la salida y tenemos 69 espectadores. Nada, el peso podemos decir que ha ido disminuyendo ya por la falta de del protagonismo que se le ha dado a 0.60 ya. De salchichonio. Por cierto, eh, os hemos de decir que en la web. Eh, no, en la web, no, en el, en el Twitter de VFO Spain, en general. Han puesto el gol apoteósico e impresionante. Me marcó Baco ayer en la final de la Copa Totolab. Como nos gusta la Copa TotoLab. ¿Lo habéis visto? Pues sí, la verdad que para venir de Baco es raro, ¿no? Pero ha sido, ha sido un golazo. Yo me esperaba que tocara el palo y fue fuera gol. Pero aún así, la verdad que ha sido un gol. Un gol muy, muy bueno un gol muy 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 bueno. Se nota Esa. que lleva tiempo jugando por ahí arriba. Saludamos a la gente del chat, estamos empezando a ver a muchos nombres conocidos. Tenemos a Alpequita, tenemos a Kikli, tenemos a Hays, tenemos a Christian, tenemos a Granny, tenemos a Sorgom, tenemos a Mister por cierto, el Cádiz creo que es protagonista ahí. Han celebrado su propio carnaval en la, en la noche de hoy, ¿no, René? No vamos a decir nada de momento, pero. No voy a decir nada, ¿no? Me da igual al final, pero. Todo... Sí, sí. Hay noticias buenas. Hay noticias buenas, hay noticias. Bueno, pa pa ricas. Para, para depende de quién, claro. Sí, señor. Eh, 72 espectadores. ¡Pato, va la cosa subiendo! Hoy tocaremos bueno. campanita. Bueno, hoy tocarás campanita. Todo lo que sube baja, ¿no? Eso dicen. Uf. Lo dices por experiencia. Vaya, vaya. <laughs> Ay. Bueno, también puede ser por el reus, que subió, subió y luego... <coughs> bueno, tampoco eh... soy tanto. ¿eh? Venga, seguimos, va. Uf. Subimos Ahí, a a, 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 ahí. Y dijimos, venga, hola, primera. ¡Pum! Segunda. Hay que decir que el carnaval os ha sentado bien a todos, ¿eh? Venís aquí con una energía. Sí, 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 siempre, siempre. Además, hoy me he estado haciendo fotos para Pato. ¡Vos! Fotos íntimas. Hombre, como una de, esa, musa francesa, de, esas. de hecho, ya le he pasado una, aunque la he mandado ya para todo el grupo de WhatsApp visto, del partidazo. Sí, sí. La digo? tenemos ya de foto perfil. Lo sabía, lo sabía. Eh, bueno, ya, ya os daréis cuenta de qué va el tema. Eh, cositas, estamos esperando a que empiece el partidazo. No vamos a desvelar cuál ha sido la sorpresa. Lo que sí que vamos a desvelar es que Gale sigue sin hablar. Buena, Gale, buena. Este chico no vuelve de feliz, no sé, se queda allí. Ahí es, eh, se ha, to ha tomado el ejemplo de Chete y se ha tomado la baja. O sea, viene, <laughs> ficha y se larga. <laughs> Ahí siempre, siempre puede decir que se hizo daño en el trabajo. Mínimo, mínimo. A ver, me, me preguntan ahora cuando se invita. Eh, dale, dale. Ahora ya estamos preparados. Claro que sí, estamos ahí a muerte. Eh, atentos a jugadores. Atentos a Zores. Atentos a Loy. Atentos a. Bueno, me hubiera gustado ver al Richard. Famoso Richard, eh, que bueno, que no va a poder jugar, ha dado su sanción. Y atentos en Virtual Legion, jugadores interesantes, además con bastante experiencia, Megadrum, por ejemplo, o Arshavin, el famoso Toro Vodka. ¿Os acordáis de Toro Vodka que jugaba en otras competiciones? <laughs> pues, no lo recuerdo. Me suena de algo. Me suena de algo. Bueno, pues lo, 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 tuve, lo tuve en Inter. Como se nota que no te suena de nada. Amigo Patito. Como me gusta Patito y sus... Venga, que empieza el partido, que te despintas. La pelota de Megadron. Megadron que va a poner otra vez el balón en largo. No, ha empezado el Jerez echando unos pasitos para atrás. El balón que ha cortado Nebation. Y Nebation que juega para Eloy. Eloy para Rodri. Rodri para Nebation. Nebation para Azores. Intentaba jugar el balón, pero corta. yo, Adri. Abelictus.

Ahí está Marco Sancho, Marco Sancho, Megadrón, Megadrón que juega para Arshavin, Arshavin para Viken y Virtual Legion de momento parece un pelín. Mejor posicionado en este inicio, en estos albores del partidazo De esta noche estamos a 12 de febrero de 2018 en pleno carnaval. Pa, 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 pa. Ahí está el Pilot Wing. Pilot win el balón que llega para Iván Piki, Bikeni, Iván Piki, Megadrone en la sala de máquinas, Virtual Legend de momento encerrando, atentos al balón llega Meli, era Meli o Meli, pato era Asterix y Oveli sí, uff sí señor como nos gusta ahí está R7B Rubén para los amigos exjugador de la Real Sociedad deportiva Alcalá la pelota de R7 para Iván Piki, Pilot Winner, Shabin, Bikini De momento el partido está siendo De Virtual Legend la pelota de Megadron ¡Uh! Lo que acaba de hacer Megadron Ojito al Ahí detalle está. Van Piki, Van Piki, Van Piki que sigue R7, R7 Que sigue R7, pero eso va a ser Que se gira para parada uh. Emily. Virtual Legion que avisa a Virtual Legend que quiere el liderato Del Jerez La pelota de Megadron, Megadron. Con... Cortó la pelota Winstraw. El Jerez ha empezado un poco, un poco flojo para lo que nos tiene acostumbrado en tercera, eh. Sí, la verdad es que sí, ha empezado Timorato, la pelota de Megadron, Megadrón para el Xavin, no ahora saben que la pone, ahora no saben que la pone para Blas, la despeja la defensa del Jerez, que eso sí se está manteniendo inalterable ¿eh? y muy bien. Pero atentos, eh, atentos porque están achuchando mucho los chicos que visten hoy de rojo y negro ese difuminado, bonita camiseta, por cierto. La pelota de Megalón, Megalón para Blas. Blas que intenta filtrar la pelota, estaba Calderón muy atento y el balón que intentaba llegar nuevamente arriba es fuera de juego. No, es falta a favor del Jerez. Va a sacar Meli, ¿cómo estás viendo el partido, chévere? Pues, bueno, eh, muy bonito, ¿no? Yo creo que nos esperamos todos que, que Jerez fuera por el partido, pero quien realmente está buscando el liderato y acortar distancias es, es Virtual, ¿no? Uh -huh. Así que, bien, yo espero que sigan así porque me está gustando bastante. Eloy. Eloy que intentaba jugar, va a ser balón nuevamente para el Jerez Era falta, nueva Tarascada del jugador de Virtual En La pelota de Marco Sancho, Marco Sancho, Nevatian, un para Cundira Y está Winstroll, Winstroll para Garciliso, la pelota de Swazer Y Swazer que sigue la pelota nuevamente, que la recupera el Jerez Y está Winstroll nuevamente, están cogiendo un poquito de aire los chicos del Jerez Que se las estaban viendo y deseando La pelota nuevamente, va a llegar a la zona Iván Piki. Iván Piki para el Xavi, al para Iván Piki. Nuevamente, bonito balón. Estaba Mega intentando darse la vuelta, pero ha cortado Kichidra. Rodri, ahí está nuevamente Rubén. Rubén que sigue, la pelota para Blas. Despeja nuevamente Marco Sancho que está muy atento ahí en el lado izquierdo. La pelota que nuevamente va a llegar a las manos de Meli, Mansita. Minuto 25, resultado: gafas, Jerez cero Virtual Legend, 0. La pelota de Nevasion, Nevasion que juega para Calderón, Calderón que sigue, bonito balón para Kichidra, bascula la defensa del Jerez, estaba y eso es fuera de juego, eso es fuera de juego, lo hemos visto clarísimo desde aquí, desde la cabina mágica del partidazo de PC, como nos gusta el partidazo de PC, sí, 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 nos gusta el partidazo de PC. La pelota de Pilotwin para Iván Piki, Iván Piki para Bikeni. Vikeni que filtra el balón para Schwezer. Pierde la pelota nuevamente y sale a la contra el Jerez. El balón de Azores. Azores que se la lleva. Azores que pisa el balón. Azores que intenta seguir. Se lleva de manera mm. afortunada el balón. ¡Atento! Filtraba el esférico. Oh, ¡Uy, wow. madre mía. vaya penalti! ¡Que acaba de pitar a favor del Jerez! El árbitro que se quiere sentir protagonista. La lo y portero, no tenemos repetición, man. que no era penaleza. Pues no lo, no lo veo, pero. O sea, no lo vemos repetido, pero yo creo que se acaba de cargar el partido un poquito el FIFA. Bueno, espérate, espérate. La... ¡Gol! gol. Gol, 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 gol. De Rodríguez se adelanta en una jugada muy controvertida el Jerez Club de Fútbol. El Club Deportivo Jerez, ¿no? CD sí, Club Deportivo. Llega el gol de Rodri que adelanta en este duelo de titanes en tercera división al Jerez. Y ahí está Megadron, Megadron que va a jugar, ahí está Virtual Legend, Virtual Legend, No, oh, qué bonito balón de Megadron para Xavi, Xavi que la va a poner, Xavi que la cuelga. Llegaba Marco Sancho nuevamente, muy atento en defensa, Marco Sancho que sale con muchísima potencia desde atrás. La pelota para Black, Black para Rodri, Rodri se da la vuelta, intenta filtrar el balón, llegaba Adri. Y ahí está Rubén nuevamente para Megadron y Megadrón para Las. Blask intenta filtrar el balón. Nuevamente cortada Winstroll, Muy bien la defensa del Jerez. Ahí está Van Piki. Van Piqui para Arshavin. Arshavin que sigue. Arshavin que se pone. Pinchito a merluza de, de Kisidra. Va a ser. Va a ser Corner a favor de Virtual Legion por el lado izquierdo de su ataque. Bueno, pues parece que, que no se han venido abajo, ¿no? Los de Virtual con el gol. Iván Piki, Iván Piki, el balón relativamente fácil para Meli, Meli que abre nuevamente a la banda izquierda, el balón que intentaba filtrar al movimiento del delantero, El Jerez intentando jugar al contraataque, intentando nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, la pelota de Rodri, Rodri que llegaba a la zona de ataque, estaba Adri que cambia el juego, bonito cambio de juego de Adri que juega para Sharon Style, ahí está Iván Piki, la pelota que va a cortar nuevamente Nevation sale al ataque nuevamente. Jerez, Jerez con Rodri Ahí está Despeja el defensa de Virtual Legend Y ahí está Blas Que va a jugar nuevamente el esférico 39 minutos de la primera parte Sigue comandando en el marcador Por la mínima, Jerez 1-0 Ese penalti Ese penalti ahí, árbitro mío Blas que juega para Rubén Rubén para Suárez Suárez que intenta darse la vuelta al balón Que va a llegar a la zona de Arshavin style Arshavin que intentaba jugar el balón Pero ahí estaba Kisidri, y despeja finalmente Marco Sancho que está hecho Todo un valladar ahí en la parte Defensiva del conjunto de Jerez Abel Ictus que otea el horizonte, va a sacar el balón a la derecha, no había nadie, no hay oposición para Blas que puede avanzar un poquito La pelota de Rubén, Rubén para Arshavin, Arshavin que sigue, el balón que juega para Suárez, Suárez que intenta darse la vuelta Pero ahí estaba Garciliso, pero nuevamente corta Arshavin, que está cuajando también un gran partido, mucho balón robado Ahí está Iván Piqué, juega atrás, intentan abrir un poquito al conjunto al conjunto Jerezano, ahí está Iván Piki, Iván Piqui intenta filtrar un balón. Sale Meli de puños. puños sale fuera, bien el cordero. Eh. Esa, esa era difícil. Era complicada, sí. Ahí está Adri. Adri que cambia el juego nuevamente. Virtual Legion que está empleando la táctica del martillo de Poilón. Va a intentar seguir y seguir y seguir. Ahí está Archavín. Uy, qué bonito movimiento de Archavín. Pisar la pelota. Archavín que sigue. Archavín que se acaba de comer un poco el esférico. Va a intentar jugar. Termina la primera parte, minuto 45. Dominio de Virtual Legend. Pero comanda en el marcador del Jerez Club Deportivo. Bueno, creo que las estadísticas hablan por sí solas. Eh, todos, hemos, todos hemos visto el penalti. Al fin y al cabo, pues. Eh... El Jerez no ha hecho, yo creo que nada por merecer ir ganando. Eh, yo creo que más por mérito de Virtual que por de mérito suyo. Yo creo que, que Virtual estamos viendo con, con ganas de ganar, con ganas de comerse el partido. Y, y bueno, pues a ver esta segunda parte si consiguen aguantar el ritmo y darle la vuelta al marcador. Pues se huele, se siente y din, 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 tocamos campanita. Llegamos a los 102 espectadores. Sí, señor, tocamos la campanita como te gusta tocar la campanita, como te gusta tocarte la campana. <laughs> Me gusta tocar muchas cosas. Ahí está Black, Black que juega para Rodri, Rodri que se da la vuelta, el balón de Kisidra nuevamente para la zona de Nevati, Nevatión para Calderón. Me está gustando el concepto de ambos equipos. Ahí está Marco Sancho, Marco Sancho que sigue el balón por la izquierda, el balón que llega, Nevatio, Nevatión que la pone, centro anticipado, despeja Pilot Wings. ahí está. Madrid, nuevamente que pelea el balón con Arshavin, que está cuajando un partido, lo estamos diciendo, un partido muy completito, la pelota de Abelictus, Abelictus que intentaba llegar a la zona de Calderón, Calderón, Eloy, Eloy para Marcos Sancho, Marcos Sancho intenta filtrar nuevamente el balón, corta la defensa virtual, Legion. ahí está Blas, Blas que juega para Rubén, Rubén para Megadrum, megadrón, que sigue, megadrón, que se encuentra con una entrada contundente pero limpia al, fin, al mismo tiempo del defensa de Virtual Legion y sale nuevamente el jefe. Ahí está Black. Black que llega para Calderón, Calderón para Nevatión, Nevatión que juega para Marco Sancho, Marco Sancho que se puede dar la vueltecita, ahí está el centrocampista que intentaba llegar a la presión, bonito balón de Marco Sancho, Nevatión que intenta meter el balón a la espalda, va a llegar el balón a Delictus. Atento. Ay Dios, santo. ay madre. ¡Gol del Jerez! se ha despistado el portero de Virtual Legion en esta jugada! Bueno, yo creo que más bien está a medias entre despistificada. Un cúmulo y chifada, de cosas, ¿no? sí, es un cúmulo de cosas. Yo soy de Virtual Legion y seguramente al terminar el partido escogería pues, Cualquier tipo de cuerda, miría el árbol más cercano y. <laughs> Hombre, no, 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 eso nunca, eso nunca. Esto es un juego, hay que pasárselo bien. La pelota garcía <laughs> hizo oh, joder, pato. Y nuevas plantas ¿sí? patos sí. Y, y joder, plantaría nuevas. <laughs> ah, <quitaré. risa> nuevas no has, no especies de plantas. Claro, no me has dejado terminar. Ah, vale. Pero vale. vamos, que está teniendo mala suerte, ah, será si quedarse corto, eh. Muy mala suerte, ahí está Rodri, corta nuevamente Rubén, Blas que juega el balón para Rubén nuevamente, sale a la contra virtual de ellos, Megadron, Megadron que sí, Megadron que intenta filtrar el balón, va a llegar nuevamente Winston. Sí. Winston, está Marco Sánchez intentando jugar contra GD, vuelve a perder la pelota, no, porque llega el balón a Quisidra Kisidra nuevamente juega para... Bueno, ahora el momento de, de imprecisión ahí en sala de máquinas, minuto 62. Minuto 62 y seguimos con este Jerez 2 Virtual Legend 0 Bueno, hay que confiar, ¿no? Eh, es pronto todavía y dos goles Ya sabemos cómo es este FIFA Se pueden meter en dos minutos ya te digo ahí está nevado tío nuevamente sale a la contra Jerez para para pa, para pa, para pa, para la pelota que va a jugar nuevamente el hoy el hoy que juega la banda para que sidra para Marcos Sancho Sancho para Black Rodri Rodri Black estaba el tuya mía Arshamin que se está hartando de robar balones en ese lado del campo Está cuajando un gran partido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero está, para mí está cuajando un grandioso partido. Ahí está Rubén, Rubén que juega para Banda, el balón para Calderón, que nuevamente corta el esférico. La defensa del Jerez también muy atenta y atenta a Marco Sancho, Marco Sancho para Eloy, pero el que se va a Eloy Eloy, 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 sale nuevamente, ah. ¡Ay, Dios mío! Lo, ¡Madre mía, cómo está partido! ¡Pero bueno, pero esto qué es! <coughs> bueno, yo apago ya el partido. ¡Ja, <laughs> <laughs> Bueno, ¿dónde no, queda la entrada, Aquí la entrada del jugador de Virtual Legend podría. ¡Ay, va! ¡Y roja! ¡Madre mía! <risa> <risa> la pelota del Jerez. Nuevamente, gol de Loy. Gol, 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 gol. gol hoy, que marca nuevamente para el Jerez. Dos goles desde el punto de penalti. Gerez 3, Virtual Legion 0 se está imponiendo finalmente de una manera un tanto extraña, vamos a decir. Bueno, Curiosa. De yo el mejor ataque a la mejor defensa. Yo voy a poner una queja eh, formal en las oficinas de UFO porque los árbitros que hay en tercera creo que no son dignos. <laughs> todos a la nevera, todos a la nevera. <laughs> no puede ser que un partido de máxima. Categoría de tercera eh, nos esté pitando este hombre. Impresionante, impresionante. Nuevamente tarjeta para Virtual Legion. García le hizo el balón que va a llegar a las manos de Abelictus. El Jerez que se está imponiendo 3 a 0, minuto 73. Normalmente te pregunto qué necesita el equipo, pero Otro yo creo, árbitro bueno, necesitar una valeriana, ¿no? <laughs> Necesita el equipo médico, yo creo, ¿eh? en este caso. Madre mía. ¿Cómo está el tema? La pelota va a llegar nuevamente a la zona de Marco Sancho. Otro jugador que nos está gustando mucho en este partido, Marco Sancho. Y el balón que va a poner nuevamente Virtual Legend en corto. Se dispone a sacar Megadrón, Marxavin, Marxavin que sigue. Es fuera de. Fuera de portería A favor del Jerez. Yo creo, Peter, que es el primer partido en estas tres temporadas que no sabría cómo analizártelo, la verdad. <laughs> Parece un poco surrealista. Yo creo que es la primera vez que mira, que, que los árbitros eh, pueden, pero no, no sé, es, no sé, una cosa rara. Ya, pero tanto. <laughs> claro, claro, es, eh, es decir, eh, sin desmerecer ni muchísimo menos el partido que pueda haber planteado el Jerez. Eh, es un partido raro. Ahí está Iván Piki, Iván Pique que sí Iván Pique que intenta meter el balón para Megadron, Megadron que intentaba llegar, pero estaba nuevamente Marco Sancho que se ha convertido en dar en la defensa del Jerez, minuto 79. Ahí está Nevatión, Nevatión que se va por banda, intenta filtrar el balón, llega nuevamente Bikeni, Bikeni que juega para Xavi Archavi para Bikeni, y el balón que va a llegar nuevamente, pues no, ahí está Black, Black y nuevamente corta Rubén. Rubén para Adri, Adri que juega para Blas, Blas que va a intentar llegar rápido, Megadron, nuevamente ya, Winstroll, la defensa del Jerez se está imponiendo en la delantera de Virtual Legion. El balón de Eloy, Eloy muy bien, el balón va arriba. y está Marco Sancho, Marco Sancho que va a intentar ponerla. Despeja la defensa de Virtual Legion. Y va a ser córner a favor de Jerez en la banda derecha, la pelota que va a poner Rodri, Rodri que la pone, palo corto Eloy, nuevamente para Abelictus, sale nuevamente Virtual Legend intentando sorprender, está Blas, Blas para Suárez Suárez para Megadron, Megadron que intenta filtrar el balón, qué bonito balón para Suárez Suárez que intenta una bicicleta, el balón, va a ser nuevamente penalti, ¡venga, qué fiesta!, Hombre, este sí ha sido. Pero este, este ha sido este bastante claro, no sé. claro, pero vamos, esto es una fiesta. Yo nunca he visto tres en un partidazo tres penaltis, pero ¿esto qué es? El balón de Virtual Gol. Gol de ser 3 a 1, aún queda partido o no, pero vamos, ahí está. Al menos Virtual Legend intenta agarrarse a la épica. Sería muy legendario que remontara este partido, pero vamos. Cosas más difíciles Hemos visto Que de cuatro goles Tres De penalti Es un poco, sí, un, poco un poco raro Pues eso este... Ahí están ¿eh? ah, Va a intentar dormir el partido el Jerez. La pelota de Winstroll. Winstroll que juega para Garciliso. Garciliso que juega el balón para arriba. Está Black. Nuevamente balón para el Jerez. Ahí está Black. Nuevamente. El balón para Marco Sancho, Marco Sancho para Black. Black intentaba filtrar el balón. Ahí está Pilot Win. Rodri. Atentos a la mala colocación de la defensa. Black. La para delicto. La parada Belictus, está nuevamente el Jerez intentando atacar, ahí está Rodri Rodri que pisa la pelota, Rodri que la pone al segundo, ahí estaba Adri que lo roba y está Rubén nuevamente y sale Megadrum, Megadrum, hay contraataque clarísimo para Virtual Leon, Virtual Leon que va a llegar a al zona de... La ha cortado nuevamente Calderón y gana, 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 gana gana. el Jerez 3 a 1, da un paso de gigante en sus aspiraciones al objetivo. De subir a primera de manera... No, voy de subir a primera. De subir a segunda de manera directa. Pero vaya...